Delegaciones de diferentes departamentos concurrieron a Paysandú para participar aquí en Plaza Artigas de este multitudinario acto del Frente Amplio en un nuevo aniversario del 26 de marzo. Que vengan a poner el grito en el cielo por un 8% de desempleo los partidos de la oposición que cuando gobernaron enterraron al Uruguay con un 20% de desempleo abierto, no lo podemos permitir. El cuarto gobierno del Frente Amplio tiene que mejorar los salarios, no hay duda, pero que nos vengan a hablar de salarios los partidos que cuando gobernaron dejaron el Uruguay en el 2004 con un salario de 1.200 pesos que no alcanzaba para comprar 4 garrafas de gas, ni un minuto lo podemos permitir. El Frente Amplio ha logrado una nueva época para el Uruguay, ha forjado una nueva época para el Uruguay y lo va a seguir haciendo. Nuestra bandera es muy grande y al abrigo de nuestra bandera, para todos y para todas, se encuentran los pilares fundamentales del desarrollo humano: el trabajo, la cultura, la libertad. Dice la canción, de bandera la ilusión y preparando la acción. Y es así, con esta mirada al futuro y con nuestros programas, que yo quiero proponer una segunda generación de cambios. Miremos para adelante, basados por supuesto en los valores fundacionales del Frente Amplio, y por algo hoy celebramos un 26 de marzo, basados en lo que hicieron los tres gobiernos del Frente, pero entendiendo que ahora hay nuevos problemas y problemáticas y desafíos a resolver y a encarar con espíritu de izquierda, con espíritu de promover bienestar, de combatir la desigualdad. Y queridas compañeras y compañeros, aún en el peor de los cansancios, aún en el peor de las condiciones físicas, créanme, atravesar un mar de gente que te da para adelante, que te abre el corazón, no importa si vota a Carolina, a Mario, o al Boca, o a Daniel Martínez, te muestran el corazón, te dan el abrazo, te tienden la mano, te transmiten la fuerza. Es una cosa increíble, es una cosa que permite derrumbar cualquier tipo de barrera. Como va a demostrar el pueblo frenteamplista y todo el pueblo uruguayo, no importa cuál sea su origen político, en las elecciones de octubre, que son las que importan, demostrará que sabe elegir a quienes tienen capacidad de comprometerse con la gente, de no vender espejitos, sino de tener en todas sus acciones el norte de pensar en el país, en un proyecto estratégico de largo plazo que genere un Uruguay de justicia y de igualdades. Desde Paysandú, con cámara de Mario Costa, Julio Correa, Info TNU.